Es un dicho muy común que dice, que naturalmente desean todos saber. Vínome pues un deseo natural como a los otros de querer investigar entre estos nuevos cristianos. ¿Qué era la vida que tenían? ¿Qué era su creencia? ¿Cuáles eran sus costumbres y su gobernación? ¿De dónde vinieron? Entre los años de 1539 y 1541, un fraile franciscano asignado a la provincia de Michoacán redactó por órdenes de Antonio de Mendoza, primer virrey de la naciente Nueva España, un documento sin precedentes en estas tierras, la recopilación, ordenamiento y redacción de la historia, política, religión y organización social de los antiguos habitantes de Michoacán. Este fraile tituló al documento como Relación de las ceremonias y ritos y población y gobernación de los indios de la provincia de Michoacán. Pues ilustrísimo señor virrey don Antonio de Mendoza, esta escritura y relación presentan a vuestra señoría los viejos de esta ciudad de Michoacán. Y yo también en su nombre, no como autor, sino como intérprete de ellos. Este documento, que se convertiría en una de las fuentes más importantes para los estudiosos del pasado prehispánico y de los primeros años de la colonización española en Michoacán, parece haber sido redactado en Sinsunzan y Pátzcuaro, lugares que fueron escenarios protagonistas de los sucesos que se relatan en él. Tuvo como principal sustento informativo una tradición oral antigua que los sabios ancianos guardaban. Pero, ¿por qué un fraile franciscano, encargado de implantar la fe cristiana en estas tierras y hacer que los antiguos habitantes de Michoacán olvidaran su antigua cosmovisión, querría investigar y publicar sus ancestrales creencias y costumbres? ¿Por qué un virrey encargado de hacer la voluntad del rey de España en las tierras recién conquistadas le mandaría a un hombre religioso tal tarea? Una de las estrategias que siguió la corona española para el buen gobierno hacia los pueblos nativos fue la de conocer sus antiguas costumbres. Desde los primeros años de conquista, el propio rey Carlos V había ordenado la realización de investigaciones que arrojaran luz sobre la antigüedad de los reinos conquistados. De modo que la relación de Michoacán surgía en un contexto general dentro de los planes de la corona. A finales del año de 1539, el virrey Antonio de Mendoza hizo una visita al occidente de la Nueva España. En su paso por la provincia de Michoacán, se entrevistó con un fraile franciscano, el cual, habiendo estado en la región desde 1533, conocía las costumbres y el idioma de los antiguos habitantes de Michoacán.
al virrey Antonio de Mendoza le pareció aquel fraile franciscano ser el candidato idóneo para indagar y escribir sobre la historia de esta provincia antes de la llegada de los españoles y cumplir de esta forma con las ordenanzas del rey Carlos V. Pero, ¿quién era aquel fraile franciscano que en el prólogo de la relación de Michoacán confiesa que antes de la petición del virrey tenía un deseo natural de querer investigar las costumbres y los orígenes de los antiguos michoacanos? Así pues, esta relación que ahora os encargo es de gran importancia para mí, para su majestad el rey, y para el buen gobierno de estas nuevas tierras. Será como usted dice eso. Algo que debemos tomar en cuenta para encontrar la identidad del autor de la relación de Michoacán es que algunos sitios antiguos cambiaron de nombre para la administración española. Por ejemplo, la antigua Sinsunzan, capital del señorío Tarasco, pasó a ser la ciudad de Mechoacán, nombre con el que los mexicas conocían a este territorio. Son repetidas las ocasiones en que el autor de la relación de Michoacán da como referencia de su ubicación a la ciudad de Mechoacán, aunque debemos mencionar que también da como referencia a Pátzcuaro. Las fuentes históricas del siglo XVI señalan a los franciscanos como única orden religiosa residente en estos lugares por aquellos tiempos. ¿Cuál pudo ser la identidad de aquel fraile que en el propio prólogo de la relación de Michoacán omite su nombre, asumiéndose no como autor, sino como intérprete de estos viejos de la ciudad de Michoacán? Aunque se han propuesto diferentes nombres para identificar al autor de la relación de Michoacán, ninguno parece ser convincente cuando se trata de ubicarlo en los tiempos en que se redactó el documento. De entre los frailes franciscanos que se interesaron en indagar y comprender la cultura de los antiguos michoacanos en aquellos primeros años de dominación española, encontramos un nombre, Fray Jerónimo de Alcalá. Los documentos históricos de la primera mitad del siglo XVI ya registran a un fray Jerónimo con el apellido de Alcalá, permitiéndonos relacionarlo con el único fray Jerónimo que estuvo en Michoacán desde fechas tan tempranas como 1530 y que, además, había sido el primero que escribió y supo la lengua de Michoacán. Que Fray Jerónimo de Alcalá no se desligó de su personalidad franciscana y de su bagaje cultural europeo al redactar la relación de Michoacán, sí indagó y utilizó información primordial para el contenido de su documento.
Los antiguos sabios michoacanos le contaron principalmente la historia y la mitología del linaje de los Huacuzulch, las águilas. Además, le describieron su estructura gubernativa. Concebí en mí que vuestra ilustrísima señoría daría a favor a mi deseo de poner la mano para escribir algo por la relación de los más viejos y antiguos de esta provincia. Y haga cuenta que ellos lo cuentan, dando relación de su vida y ceremonias y gobernación y tierra. ¿Cuál es el contenido de la relación de Michoacán? ¿Cómo está estructurada la información? Aunque el documento presenta diferentes tipos de letra y diferentes estilos en sus láminas, todo parece indicar que Fray Jerónimo de Alcalá fue quien organizó y sistematizó la información, teniendo a varios amanuenses como ayudantes en la redacción final. Con un prólogo dedicado al virrey Antonio de Mendoza, el fraile dividió en tres partes su información, cada una dividida en capítulos. Ilustrísimo señor, vuestra señoría me dijo que escribiese de la gobernación de esta provincia. Yo, porque aprovechase a los religiosos, saqué también de donde vinieron sus dioses más principales y las fiestas que les hacían, lo cual puse en la primera parte. La primera parte de la relación de Michoacán está dedicada a los antiguos dioses, su origen y las festividades que les hacían. Esta, por desgracia, se encuentra mutilada y solo se conserva una foja del contenido original. Aún así, en la segunda y tercera parte del documento se filtra información sobre los dioses y sus festividades, lo que nos da una idea del contenido faltante. De este modo, sabemos que su dios principal era Curicahueri, el fuego mismo, relacionado con el sol, el que sale ardiendo. Se le representaba en los altares por una punta de obsidiana. Este dios guerrero visitaba la tierra en forma de águila, venado o algunas veces como hombre. En su nombre se desarrollaba toda la vida del señorío tarasco, las guerras y las alianzas diplomáticas. La historia de los Huacuzulch era la historia del dios Curicahueri y el Casonsi o rey era su representante en la tierra. La diosa Xaratanga, muy antigua en la región lacustre de Pátzcuaro y que tenía su asiento original en Tzintzuntzan, era quien había traído a la tierra el maíz, el frijol y el chile. Esta ancestral diosa fue adoptada por los Huacuzulch y convertida en guerrera, quien junto a Curicahueri presidía a los batallones en las guerras. Huerahuaperi, la diosa madre, mandaba desde las fuentes termales de Araró las nubes cargadas de lluvia que hacían posible el crecimiento de las semillas. Mandaba abundancia, sequías y hambrunas por igual. Era esta diosa Huerahuaperi, tenida en mucho y nombrada en todas sus fábulas y oraciones, y decían que era madre de todos los dioses de la tierra. La lista de diosas y dioses contenidos en todo el documento llega hasta 66, los cuales se mueven en diferentes ámbitos y planos. Los de la mano derecha y los de la mano izquierda, los dioses de los bosques, los dioses primogénitos, los dioses terrestres, los celestes y los del inframundo.
Síguese la historia. ¿Cómo fueron, señores, el Casonzi y sus antepasados de esta provincia de Michoacán? La narración de la fiesta Ecuatconscuar abre la segunda parte de la relación de Michoacán. En esta celebración se hacía justicia general a los infractores de diversa índole y su importancia era mayor, pues el Petamuti, sacerdote mayor de la antigua religión, narraba la historia de los antepasados, estando ahí reunidos en Sinsunsan, el Casonzi, los principales de las provincias y mucha gente del pueblo. Esta segunda parte da relación de acontecimientos que se remontan hasta unos 300 años aproximadamente, antes de la llegada de los españoles a Michoacán en 1522. Nos habla inicialmente de cómo Iret Ticatam, el primer huacuz que llegó a la región central de Michoacán, trajo al dios Curicahueri hasta el cerro Huirunar Pechu, en las inmediaciones de Zacapu. De esta forma comenzó la expansión del linaje huacuz, quienes también son llamados e identificados como chichimecas en la relación de Michoacán. En la narración del Petamuti se destaca como momento clave para el asentamiento e integración de los Huacuzch a la dinámica cultural de los señoríos ya existentes en la región central de Michoacán, un encuentro que Huapean y Pahuacum, que eran hermanos y de linaje Huacuzch, tuvieron con un pescador de la isla de Jarácuar, narración que se desenvuelve entre lo real y lo mitológico. Como vieron la dicha isla, vieron un gran templo, y andando todos mirando por la bajada del monte, vieron que andaba uno con una canoa y andaba pescando. Y así llegaron a la orilla donde andaba el pescador y habláronle. Ome cuaranapu, amberes un hamanhaki ishues. Ambes uya chamasuch, kuruch jupianes namanhaka. Ambesk, y engarjupika kya. Inde arikul está kumar, kari kuruch urapiti. Cain de cuerpo, cain de mater tiru, cari charal. Chure kimbocheremo curasung, cajuria te kimbo, atochata kimbo jupiasung. Cari curucha, nahamaras. Acha, enganhatsi piringi xochpiri, wurista catareme curache piringan. Y sacando Huapeani, fuego de un instrumento, el pescador andaba sudando de asar pescado, y ellos comieron de aquel. Y su sustimento. Jucarse es jamarasti. Huapeani y Pahuacume sacaron de sus redes un conejo que habían cazado y metiéronlo al fuego, y después de asado lo dieron a comer al pescador. Y como se echase el pescador de un bocado en la boca, díjoles: Achamasucha, istme nabaki tirecua. Después de compartir la comida, los Huacuzch y el pescador hablaron sobre los dioses de la isla de Jarácuaro, dándose cuenta de que los moradores de aquel señorío y de las otras islas eran de su misma lengua y origen. El pescador de Jarácuaro dio una hija a Pahuacum, con quien se casó. El fruto de este matrimonio sería el nacimiento de uno de los personajes más importantes en la historia de los michoacanos prehispánicos, Tariacuri. Tariacuri es el personaje de mayor importancia entre los que aparecen en la relación de Michoacán.
y de los 30 capítulos que conforman la segunda parte, 22 tratan sobre su vida. De acuerdo a lo escrito en el documento, sus acciones y personalidad fueron determinantes para la formación de un señorío en el occidente de México. Tariacuri dedicó parte de su tiempo a la búsqueda de sus sobrinos Tanganzuan e Iripan, hijos de los fallecidos Setaco y Aramén, primos de Tariacuri. Iripan y Tanganzuan iniciaron al morir sus padres y aún siendo pequeños, un penoso peregrinar por regiones fuera de la zona lacustre de Pátzcuaro, viéndose obligados a mendigar por los pueblos y los mercados. Cuando se enteró que estos, a pesar de su condición temporal de mendigos, llevaban leña a los templos de Curicahueri en Pátzcuaro, Tariacuri mandó traerlos ante él para así, junto con su hijo menor Iquingar, iniciarlos en la gran empresa del dios Curicahueri: conquistar el occidente de México y establecer el señorío Tarasco. La tercera parte de la relación de Michoacán nos da una información que podríamos subdividir en dos partes. Una primera, donde se describe detalladamente la estructura y los usos y costumbres del aparato político-religioso establecido por el linaje Huacuz en el occidente de México, estructura gubernamental que prevalecía cuando los españoles llegaron a Michoacán. Una segunda parte sería el relato que don Pedro Quinirengari narró al autor de la relación de Michoacán sobre el proceso de conquista por parte de los españoles del señorío Tarasco. La gobernación que tenían entre sí hasta que vinieron los españoles es el título que Fray Jerónimo de Alcalá utilizó para nombrar la tercera parte de su relación. Los dioses del cielo dijeron que el dios Curicahueri había de ser rey y que había de conquistar toda la tierra y que había de haber uno que estuviese en su lugar, que entendiese en mandar traer leña para los templos. El Cazonzi era la figura máxima del gobierno y siempre asumió este cargo un descendiente directo de Iretikatam. De esta forma, la supremacía del linaje Huacuz se mantuvo hasta la llegada de los españoles. Además de ser la cabeza del gobierno y emprender guerras de conquista sobre otros territorios, el Cazonzi tenía una responsabilidad vital: hacer traer leña para mantener siempre encendido el fuego del dios Curicahueri. Responsabilidad que, de no acatarse, podría desestabilizar el señorío. Petamuti, o sacerdote mayor, estaba sobre todos los sacerdotes que dirigían los aspectos religiosos del señorío. Él era el encargado de narrar al pueblo, durante la fiesta de Ecuatconcuar, la historia del dios Curicahueri, que era a su vez la historia de los Huacuz. Le tenían en mucha reverencia.
La relación de Michoacán también nos habla de cómo combatían y conquistaban a otros territorios, de los que morían en la guerra, del matrimonio, de la forma en que se designaba a un nuevo cazonzi y los ritos funerarios que se ofrecían cuando moría. Dice esta gente que antes de que viniesen los españoles a la tierra, 4 años continuos se les resquebrajaban los templos, desde lo alto hasta lo bajo, y que los volvían a cerrar, y luego se volvían a resquebrajar y caían piedras, y no sabían la causa de esto, más de que lo que tenían por presagio. Asimismo, dicen que vieron 2 grandes cometas en el cielo, y pensaban que sus dioses habían de conquistar o destruir algún pueblo. Respecto a la conquista del señorío Huacuz, en la tercera parte de la relación de Michoacán, el relato comienza con los agüeros, acontecimientos extraordinarios que presagiaban el fin del dominio de los Huacuzos. Sueños, apariciones de cometas, enfermedades que no conocían y sobre todo el extraño suceso acontecido a una mujer del señor de Araró llamado Huiquish. Aquella había sido poseída por la diosa Cuerahuaperi y llevada por el mismo dios Curicahueri a una reunión de los dioses en el monte Xanoat Jucasio, donde se prevenía sobre la llegada de los españoles y la pérdida del señorío. De la venida de los españoles a esta provincia, según me lo contó don Pedro, que es ahora gobernador y se halló en todo. Don Pedro Quinirengari, protagonista directo del proceso de conquista, junto al último cazonzi, Tanganzuan Sinsinch, narró a Fray Jerónimo de Alcalá su visión particular de la conquista española, en la cual se resaltó a sí mismo como mediador entre los españoles y su señor Tanganzuan Sinsinch. En su relato, don Pedro Quinirengar mostró su aparente apego y amistad con los españoles, pues en él narró cómo convenció al cazonzi de no enfrentarlos militarmente. En el sitio Otomí de Tajimaroa, hoy Ciudad Hidalgo, ubicado en la Franca Oriental, muy cerca de tierras mexicas, se dio el primer contacto con los españoles en Michoacán. Así empezaría la conquista de Michoacán, la cual, a diferencia de los mexicas, no se lograría en una guerra frontal entre los ejércitos españoles y tarascos. Las tensiones y diferencias entre la nobleza tarasca al momento de la llegada de los españoles a México les facilitó a estos su entrada a Michoacán. El inicio de la conquista de Michoacán podemos ubicarlo en junio de 1522, cuando Hernán Cortés envió desde la Ciudad de México a Cristóbal de Olid al frente de más de 200 españoles y muchos guerreros mexicas, tlaxcaltecas y otros.
Años después, el día 14 de febrero de 1530, marcaría la definitiva dominación española de Michoacán, con la muerte de Tangansuán Tzintzin, último canzonsi a manos de Nuño de Guzmán, quien lo mandó a ejecutar en las inmediaciones del río Lerma después de un dudoso juicio. Si bien la relación de Michoacán no es la única fuente que nos da información sobre el Michoacán prehispánico y los primeros años de la colonia, sí es la fuente del siglo XVI más extensa y la única que nos da información obtenida de primera mano, en donde se recopiló, sintetizó, interpretó el conocimiento de lo que podemos considerar histórico, dándonos un panorama general del Michoacán antiguo. Aún con su aparente sencillez, las 44 láminas de la relación de Michoacán que apoyan lo escrito en el documento son una herramienta adicional que nos permite visualizar distintos aspectos culturales de la sociedad antigua de Michoacán. Es significativo notar que en algunas de ellas se representan rasgos que no se describen en el texto, lo cual incrementa su importancia, pues no se limitan a mostrar lo que el fraile relató, además de que funcionan como una comunicación visual similar al de los antiguos códices. En octubre de 1541, el virrey Antonio de Mendoza se encontraba nuevamente en Michoacán. Parece ser que en esta ocasión Fray Jerónimo de Alcalá le hizo entrega de la relación de Michoacán junto con don Pedro Quinirengari y varios sacerdotes antiguos. Actualmente, el documento que compone la relación de Michoacán se encuentra resguardado en la Real Biblioteca del Monasterio Agustino del Escorial, cerca de Madrid, España. Aunque existen varias versiones sobre la forma en que el documento llegó a la Biblioteca del Escorial, lo cierto es que ha permanecido ahí hasta nuestros días. Si bien la información contenida en la relación de Michoacán obedecía a un fin práctico para facilitar el gobierno de los habitantes de las nuevas tierras adquiridas por la corona española, su trascendencia ha sido más duradera. 20 años antes que Fray Bernardino de Sahagún comenzara su monumental obra sobre la cultura náhuatl, un fraile franciscano llamado Jerónimo de Alcalá sería uno de los primeros europeos en interesarse por desentrañar y guardar para las futuras generaciones la historia antigua de los habitantes originarios de Michoacán.